La autenticidad está en seguir a Cristo. Desde siempre, cada persona busca que todo en su vida sea auténtico. Tratamos que nuestros actos y comportamientos siempre tengan una trascendencia nueva y no influenciada. Buscamos no ser llevados por las corrientes normales de la gente y nuestro entorno, sino una originalidad que nos enseñe lo especial que somos y que refleje que vinimos al mundo no a ser uno más, sino a dejar una huella en este corto tránsito de la vida. En esa búsqueda en que nos lanzamos muchas veces, por ir a ciegas nos perdemos porque vamos palpando a tientas en búsqueda de este camino, por lo que de lo primero que nos queremos alejar es de la tibieza, que resulta vomitiva y repulsiva para quien en su interior tiene ese deseo que, diría yo, todos tenemos, pero que en algún momento dejamos morir en nosotros. Y es que es como una llama que durante nuestra niñez se va encendiendo y ya en la adolescencia se aviva a todo fuego, pero que los temores en algunos casos actúan como un sofocante a esta llama de inspiración, a esta llama que invita al heroísmo, a esta llama que agita el corazón. Cuando las metas y deseos se instalan y nos presentan estas grandes historias que queremos escribir en nuestra vida, en este alejarnos de la tibieza, tibieza que podríamos definir como un no tomar parte de nada, nos hacemos ajenos a todo lo que necesita de nuestra fuerza y ánimo, pero más que eso, a nuestro compromiso, y es este principalmente el que queremos evitar a toda costa, porque dentro de ese deseo de heroísmo también está el ruido constante en nuestro oído de simplemente ser indiferente ante lo que pasa en el mundo, y es quizás esta opción la que suele tomar más a menudo, lo que yo llamo la opción del polvo y no la del espíritu. Y es del polvo porque decidimos en nuestra propia voluntad ser simplemente uno más de la existencia y no uno más de la grandeza. Caer en las tranquilas aguas que no conducen a unas aguas estancadas que, aunque sean mansas y pueda contener vida al principio, a medida que pasa el tiempo, su quietud y falta de movimiento va generando en ella un hábitat mortífera, donde poco a poco la vida va siendo aniquilada. No hay corriente, no hay oxígeno, todo es quietud, todo se convierte en muerte en estas aguas, y no en una muerte para la eternidad, sino en una muerte para la vergüenza, para la deshonra, para la indignidad, algo que visto al final de los años vividos, siempre será motivo de decepción, tanto para uno como para quienes han vivido cerca. Pero también está la otra parte, cuando sí tomamos acción y somos activistas, buscamos las luchas y damos la batalla, pero por falta de guía o incluso por una errada concepción de autenticidad, optamos por las consignas de ideologías que no son más que esclavizantes. Unas ideologías que siempre apuntan a la muerte, que siempre buscan las formas y métodos de introducir en las personas conceptos que conducen a la fatalidad. Y digo fatalidad
porque el fin último de esto es la destrucción de la persona, la destrucción de la imagen y dignidad que nos corresponde, una dignidad que hemos negado por dejarnos alcanzar e incluso dominar por estas corrientes de perversidad. Todo esto nos llega bajo el manto de dulzura de la tolerancia, que va impregnando a la persona de un relativismo parsimonioso, donde todas las cosas deben ser no solo toleradas, sino aceptadas, hasta el punto de que quien lanza una crítica referente a esto es puesto directamente en el panteón. Así se establece todo un entorno de protección para quienes toman este camino de lucha, una lucha que conceptualmente ya tienen perdida, que desde los argumentos es inerme y en la cual lo único que les queda es la violencia de todo tipo, las burlas y el escarnio público en el que ponen a una persona que expresa sus motivos y razones para no pertenecer a esas corrientes. Aquí no hay autenticidad, todo lo contrario, son las personas más utilizadas. Al fin y al cabo, han tomado el camino servil y simplemente se han convertido en herramientas de otros hombres que han puesto al servicio de sus propios intereses la plaga de conceptos de frustración, el inanimado modelo de la falsa comprensión, y como es natural, para que algo tan vacío tenga fuerza, los miles de millones de dinero con el que corrompen sobre todo las conciencias más débiles, las conciencias engañadas que no miran más allá de su entorno, sugestionado por estas corrientes que permean todos los medios de comunicación, las redes sociales y hasta el cine, que ahora también tributa a este falso dios de la tolerancia. Lo que me hace decir sin temor a equivocarme es que quien toma esas banderas de lucha, lo único que tiene asegurado es la derrota, y peor aún, la malformación de su construcción como persona, esa que quería crear con autenticidad. Por otro lado, están los que caminan por los senderos del heroísmo y que intrépidamente avanzan no solo sobre un camino, sino por un campo de batalla en el que luchan sin cuartel contra todo tipo de enemigos, los que atacan de frente y los que se ocultan bajo una máscara de bondad y de amistad. Esta opción de vida, que no lucha por sus propios deseos y caprichos, ni por sus propios intereses, sino por los de un rey que ha conquistado el mundo no con la fuerza de las armas o la coerción, no con la supremacía de su poder, sino con el poder inagotable del amor, que ha traspasado desde el fondo de los siglos los corazones de los hombres y los inspira a llevar a cabo las acciones más valerosas, a escribir con su vida las historias más heroicas que se hayan podido contar, entregando sus riquezas, entregando sus fortalezas y seguridades ante el rey y desprendiéndose de todo esto para abrir espacio a esa fuerza del amor que desde el interior constituye para cada persona un ímpetu llameante que no se haga sino con el encuentro en la eternidad con el rey, un ímpetu que no vacila, y es que incluso estas personas han estado dispuestos a entregar su vida y han caído como mártires en los campos, una caída que no es derrota, sino la certeza de obtener la máxima victoria.
Y es que no existe mayor gloria que la corona del martirio, esa que nos permite no solo vencer en el mundo, sino sentarnos en el trono con Dios por la eternidad. Y es que aquí es donde radica la diferencia entre los dos caminos de lucha. Uno ni siquiera obtiene el triunfo en el mundo, que es donde domina y a donde se apuntan todos los esfuerzos de conquista para ello. Mientras que el otro abre paso no solo en el mundo por ser servidor de la verdad, la única verdad, sino que obtiene la gloria eterna, una que no se derrumba y que no se corroe, siendo este el motivo que me hace decir, sin temor a equivocarme, que la verdadera autenticidad, esa que buscamos desde jóvenes en nuestras vidas, no puede estar en un lugar diferente que no sea el unirse al ejército del Rey Eterno, Jesucristo, ese que no nos lanza migajas, como las mafias del mundo para las cuales trabajan los caudillos de las ideologías, esos que dicen ser feministas, esos que dicen sentirse orgullosos, esos que abrazan el comunismo, el liberalismo y otras muchas corrientes, sino que tenemos un rey que nos dice: al vencedor le concederé sentarse en mi trono, así como yo también vencí y me senté en el trono. Así que a ti que escuchas esto, te invito a que luches sin cuartel, porque nunca la vida del hombre adquiere tanto sentido como cuando encuentra por qué morir. Y nosotros hemos de morir por Cristo para que Dios sea máximamente glorificado. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte al canal y aplicar la fórmula CCCM, que es: comparte a las demás personas esta reflexión, comenta qué te parece la reflexión, crea un día increíble a partir de lo que has escuchado y dale me gusta para que YouTube le presente estas reflexiones a más personas. Muchas gracias y hasta la próxima.